por mi parte, no es que me calle. No, yo sé que te sale, yo sé que te sale. Pero ¿por qué me tienes aquí? Tú eres una falta de respeto hacia la sociedad. No le importa. Ah, no le importa. No te apures, deja que llegue el capitán. ¡Capitán! 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 ¿Sí? Mire, hágame el favor. Los dos celulares, vamos a ver. Saque celulares, saque celulares. Todo el mundo celulares arriba, todo el mundo celulares arriba. ¿Y qué pasó? ¿Y cómo? Pásame un celular. ¿Y por qué, mi doña? ¿Cómo un capitán va a andar dique con dos celulares? ¿Eh? Y yo sin ni uno. Oh. Hágame el favor, falta de respeto. Oh. ¿A quién era que usted estaba llamando por ese, celular? No, 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 algo que nada más me interesa a mi doña, pero venga acá. ¿Me lo incautó ya? Sí, se lo incauté. Déjeme ver la cartera, saca la cartera. ¿Mi cartera? Todo el mundo con la cartera para arriba, vamos, déjeme ver. ¿Qué tiene que ver mi cartera, doña? Déjeme ver. Déjeme revisar. ¿Y cómo un capitán va a andar con dólares en la calle? Oye, ese viaje a Cuba, ¿qué hizo? ¡Pero cállate! ¿Cómo? ¡Cállate, diablo, cállate! ¿Cómo se brega aquí? ¿Eh? ¿Con qué se compra? ¿Con peso dominicano? Con peso dominicano, sí. Hágame el favor, te he encantado esos 100 dólares. Ajá. Sí, de verdad. Tenga mucho cuidado. Oye, pero ¿por qué yo...? Usted no tenga dinero y yo tenga 100 dólares. Me estoy descacarando, eso es lo que pasa. Lo que pasa es que no quería decírselo. Esos abusos suyos me tienen harto yo. Interrógueme al pajarito, a la losca. ¿Lo puede interrogar? ¿Pero allá adelante o aquí atrás? Atrás. Atrás. Pájaro, sal por ahí, pájaro. Vengo ahora. Sí. Con decencia. No me lo vuelvas a hacer hoy. No declaró nada. Me lo llevo otra vez. Lléveselo otra vez. Ah, capaz. Ahí mismo. Ay, ay, ay. Así mismo, sácalo. La colaza sabe muchas cosas. ¡Comántame! ¡Comántame! Ya no te dije. Todavía no he dicho nada. Me lo llevo otra vez. Lléveselo, hágame el favor. Lléveselo. ¡Ay, Dios! Ay. Está seca, me lo puedo llevar para allá atrás. Pero venga, que hay que maldita vaina, ¿cuál es el maldito interrogatorio que usted tiene? Y busquen otro porque tiene la lengua muy gruesa. Cuidado si usted no quiere que se vaya de aquí, ¿no? Cuidado si usted no quiere que se vaya de aquí. Entras para allá. Suéltame, suéltame, suéltame. La colaza sabe muchas cosas de los dueños del circo. Ten mucho cuidado. Mira, ¿y dónde está el marido mío? El marido suyo. ¡Mire, carajo! Te escuché, te escuché. Pero, doña, respete. ¡Ay, me sintió de verdad. Doña, pero no me respete, el marido suyo. Pero mi marido. Soy capitán. Todo bien, gracias a Dios. Yo soy capitán, carajo. ¡Y ese es mi marido! Ya. Te la chubo. ¿Qué es lo que va a hacer? Por eso es. ¿Qué es lo que va a hacer? No, mami, tú sabes cómo es. Tú sabes que la guagua de la policía se quedó y tuvimos que recomolcarla con la correa mía. Sí. Nunca andaba con correa, el policita es. Sí, mi amor. Ay, perdona, perdona, ay, porque tú sabes que tenía casi una semana que no venía por aquí. Yo estaba muy preocupada. Pero es cumpliendo. Pero era cumpliendo con gajes del asunto. No, yo sé que... ¿Sabes que era trabajando haciendo publicidad? Mira, sí, ha sido batalla. Entonces, a las 3 de la mañana. Claro, claro. Pero entonces, lo importante es que te está yendo bien, ¿no? Sí. Por eso que el carajito no duerme, ¿no? Tú sabes que a mí me trasladaron, ahora yo estoy ahí en Guachupita. Sí, sí, me mandaron la información que te trasladaron. En el destacamento Guachupita. Sí. Entonces el jefe me mandó, me dio una orden de arresto para buscar un preso en Villarriba. ¿En Villarriba? Me dio la hoja, el papel, vaya a buscarlo en Villarriba, en el motor 70, mío. ¿Desde aquí de la capital? De aquí a la capital, le eché 30 pesos de gasolina. Un motor 70 no coge más de 30 pesos de gasolina. Sí, sí, sí. Le eché 30 pesos de gasolina y cogí para Villarriba. Yo tengo un amigo allá en Villarriba. Cállese. Villarriba, mami, Copa Villarriba, y cuando voy, cuando sabe que uno le da hambre. Claro. Me parece en Puerto Plata encuentro una vaina rara, que chicharrón a 70 la libra. 70 la libra. Y con yuca. Y puta, bueno. Pero yo, ajá, allá ¿qué hiciste? Me comí 2 libras. Sí, aprovecha, me comí 2 libras. Agarré mi motorcito. ¿Estaba bueno? ¿Estaba bueno? Sí, estaba bueno. Con, no, ay, bueno, gran sí, poder, sí, sí, sí. Me comí 2 libras de chicharrón, oye, y seguí para Villarriba. Saliendo de Puerto Plata, el chicharrón se impuso. ¡Ay, Dios! ¿Qué si
sintió usted? El chicharrón dijo como Abinader antes de ganar. Ahora es. Cuando ese chicharrón se impuso, ay, Dios, pero fue que me frenó que ni para adelante ni para atrás. Era ahí, él no quería ni que yo caminara ahí. Y entonces encontré una bomba de gasolina y me metí sin preguntar para allá, para el baño. Claro. Muchacha, vine. Ay, asco, asco. Ah, que tú, lo peor que le puede pasar a un ser humano. ¿Qué? Que cuando tú salgas del baño no haya papá. No había papel y yo con la orden de arresto. ¡Ay, Dios mío! No me digas. Sí. ¡Ay, Dios mío! La orden se fue, la orden de arresto. No, y tú tienes que ver cómo quedó el nombre del preso. ¡Ay, ay, 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 ay! Con la orden de arresto tuve que resolver. Virgen de la alta gracia. Pero nada, lo importante es que ya yo me sentía tranquilo. No, déjame seguir, ya yo sé el nombre de él. Yo con el nombre lo encuentro. Déjame salir. Cuando salgo no había motor afuera. Se me habían robado el motor. ¿Y entonces? No, más imagínate en la pista. Y tuve que salir. Entonces, cuando salí afuera a la autopista, había una guagua ahí que decía, me operé de la apéndice. No soy Ministerio de Obras Públicas y Carretera. MOPC. No, no es MOPC. Yo pensaba era que me operé de la apéndice. No, Ministerio de Obras Públicas y Carretera. Ministerio de Obras Públicas. Ok. Mal policía y bruto. Sí. Cuidado con mi marido, carajo. Carajo, a mí me respeta. Mire, mire. El caso es que salí, ¿sabes? Cuando salgo veo que hay dos gente haciendo nada, pues ellos nunca están haciendo nada. Sí, esperando que haya una emergencia. Esperando que alguien fracase, pues yo triunfa. Sí, ay, ellos lo hice. Están dos ahí para la guagua y salgo. Yo digo, mire, yo soy militar, se lo juro por mi madre. Porque no creo que yo soy policía. ¿Cómo va a aparecer todo aparece? Yo soy policía, se lo juro. Entonces tengo una situación, yo tengo que devolverme para la capital porque ya no tengo la orden de arresto, no tengo el motor. Y me dice, a ver si ustedes me dan una bola para la capital. Y me dice, no, porque imagínate, nosotros estamos aquí esperando que se dañe un vehículo. Si se daña un vehículo para la capital, nos damos una bola. Y yo, ya, pues si se daña el vehículo para agua, mejor. Si se daña para nada, imagínate tú. Entonces tuve que ponerme a orar y a Dios que se degrade un vehículo. Mire, me dice, ¿usted es militar? Y de ¿qué cuartel es usted? Le dije yo, soy del cuartel. ¡Ay, Dios! La barriga le sonaba como un intento. Exacto. Fui y resolví y volví de allá para acá. De allá para acá, gracias a Dios, se dañó un vehículo por aquí, por la Zamora. Gracias a Dios, se dañó un vehículo. Sí, entonces arrancamos para acá, me trajeron. Ahí, pero ellos no siguen, después que el vehículo se dañó, ellos se fueron para atrás. Sí. Ahí. Entonces ahí me dejaron en las Américas. Okay. Yo sin pasaje, vuelto un desastre, gracias a Dios, viene una guagua amarilla, de esa guagua amarilla que dicen bus. Ajá. Que son de los que usan en Nueva York. Sí, para cargar estudiantes, aquí lo usan para gira, para Boca Chica. Allá, sí. Entonces, viene un autobús y dice, ay, Dios me lo mandó. Lo mando a parar y se pararon. Y mira lo gentil que fueron, porque se desmontaron, se bajaron dos hombres. Oh. Y me dijeron, sí, camina. Incluso cuando yo vendré, me hicieron así en la cabeza. Para que yo no me viera con la mano. Amables son. Sí, yo me senté y me dijeron, un asiento había para mí. No me era para cruzar el puente para acá, ¿verdad? Sí, no, y cuando veo que cruzamos, estamos cruzando la capital, y yo, pero vean, ¿por dónde vamos? Estamos llegando ya a Baní. Cuando cruzamos de Asua, yo, ¿para dónde vamos? Ay, mi amor, de no, Dios. Mami, era una guagua de migración. Ay, mi madre. En este país, tú eres el que está aprieto, tú eres el que está aprieto, es haitiano. Ay, Dios, mi amor. Era una guagua de migración. Óyeme, yo terminé en Haití, tuve yo que sacar una visa para volver para acá. ¿Qué te parece? Tome los policías. Entonces es una situación medio complicada. Y tú sabes, muchachos, tú sabes lo que yo me tuve ahí en Haití. Estaba en Haití, ma. No, pero ya, ahorita te voy a contar para que tú veas cómo es Haití, para que tú sepas. Te cuento ahorita. Pero vea, ¿qué es lo que tú estás? Te cuento ahorita, tú no has terminado.